Pues yo creo que los traductores somos conectores, en realidad. Ayudamos o guiamos al lector en de todo tipo de libros, porque los libros hay de muchos tipos. Tienes divulgación científica, autoayuda, poesía, novela, ensayo, incluso manuales para las carreras universitarias. Entonces, guiamos al lector, le facilitamos el acceso a un conocimiento que si solo tú pudieras leerlo en las lenguas que él conoce, pues estaría muy limitado. Y bueno, todos sabemos que el conocimiento va con el poder. Se me ocurre un ejemplo que a lo mejor es un poco brusco, pero yo diría a un lector o a alguien que no se ha parado a pensar en ese papel que fuera a la biblioteca de su barrio o los libros que tiene en casa o simplemente a una librería, que cogiera todos los libros que son traducciones y en plan Fahrenheit los quemara. ¿Y qué pasaría? ¿No? ¿Cómo cambiaría la cultura a la que tenemos acceso? No solo por los libros que están traducidos, sino por cómo esos libros, esas traducciones han influido en los escritores que escriben en España. Como dice mi amiga Iciar, los traductores somos una combinación de arqueólogos, historiadores y detectives privados. Autores invisibles. Día Internacional de la Traducción.